Claro que sí, Sheila, advirtiendo que en contados minutos estaremos con los protagonistas también, los entrenadores, en la conferencia de prensa para preguntarle justamente a los dos por los cambios, que seguramente será una pregunta recurrente. Aquí está la afición del conjunto deportivo Independiente Medellín. Como lo decía Miguel, 15.000 aficionados esta noche, un poquito tarde, más desde lo habitual. Un lunes es un mérito realmente especial para ver dos grandes equipos, también el dirigido por Alberto Gamero, que aquí comenzó a soportar, ¿no?, los ataques del conjunto deportivo Independiente Medellín con Anderson Plata. Medellín fue uno con Anderson Plata y otro cuando partió precisamente tras el empate. Y la primera exigencia para el arquero guajiro Álvaro Montero. Allí una pelota difícil, complicada, Pereira que no alcanza en el cierre y el giro entonces del jugador del conjunto Deportes Tolima. Después, la posibilidad para Edwin Cetré y Varela ya anunciaba precisamente el defensor central Joaquín su gran condición en el juego aéreo con Ortiz al lado precisamente después del cobro de Cetré. Esta fue tal vez la única duda que tuvo Álvaro Montero a lo largo de todo el partido y es salir o no salir, la indecisión. Al final salió, pero sin el suficiente time para poderlo resolver. La de Daniel Ruiz, que fue uno de los jugadores más determinantes en el partido a favor del conjunto de los millonarios, con su clase, con su talento, no solamente el día de hoy, sino también en las últimas presentaciones del conjunto azul. Y esta, por ejemplo, en el caso de Pereira, que hace el giro y no alcanza a resolver precisamente ante la asistencia del defensor costarricense, que lo hizo bastante bien, ¿no?, desde la parte posterior, Juan Pablo Vargas, con una gran visión periférica ante la atención de José Luis Chunga. Otra para el conjunto deportivo Independiente Medellín, el argentino Luciano Pons, y esta es una de las más importantes del partido, porque es una pelota que va al primer palo, va alta, y tiene un grado de dificultad total para el arquero Álvaro Montero, cuando habitualmente los delanteros resuelven a ras de piso y al segundo palo. Incluso Plata la esperaba por el otro costado. Inicio de juego con Arias, Leo Castro jugando como pívot, Macalister Silva con un pase exquisito y bueno, el control se le va larga, pero en ese desarrollo de irse larga le sale un 8 incluido a el hombre que fue muy importante para Millonarios después de Álvaro Montero, Daniel Ruiz, y el primero entonces del partido a favor del conjunto azul, con una clase, con un talento impresionante. No tenía tanta superioridad, ¿no?, numérica el conjunto de los Millonarios, pero entre Macalister y Daniel Ruiz, la verdad es que hacen un fútbol exquisito a favor del conjunto de los Millonarios. Pasó derecho el referenciado Anderson Plata y la definición entonces al segundo palo, imposible para el arquero José Luis Chunga. ¿La volvemos a ver? Claro que sí, porque vale la pena deleitarse con la zurda mágica en el caso de Ruiz. Reaccionó favorablemente el conjunto deportivo Independiente Medellín, muy bien la protección de la pelota de Luciano Pons y por encima de la portería de Álvaro Montero no puede resolver el jugador Anderson Plata, en un momento en el cual Muñiz apareció, también Pons jugando de espaldas ante la defensa del conjunto de los Millonarios y Plata que no puede resolver. Él es Daniel Cataño para Leo Castro en una de las últimas de la primera parte, con ubicación pero sin potencia, las manos y cierta facilidad de José Luis Chunga. Millonarios defendía el resultado. Y después el árbitro del partido, John Alexander Ospina, pensó que en esta situación había falta de Arias, el lateral por zona izquierda de Millonarios, sobre Anderson Plata. Y la verdad es que no hay un toque ni en la espalda, ni un empujón, ni tampoco en la parte inferior. El VAR, oportunamente y acertadamente, lo llama para que revise su decisión y se retracta de ella misma John Alexander Ospina. Y es absolutamente válido, ¿no? Aquí seguramente se iba a quedar con esa decisión. Tal vez en algunas ocasiones el VAR respeta esa decisión, pero la verdad es que encontró mérito para llamarlo y está bien, porque igual el VAR propende por la justicia en el juego y en el fútbol. Lo intentó el conjunto deportivo Independiente Medellín de todas formas, indudablemente, con esta de Anderson Plata, el cabezazo de León Muñiz. Y aparece por allí un jugador que después se iría al partido, Óscar Vanegas, para despejar la pelota. Esta casi es gol olímpico en el caso de Cetré. Muy bien el arquero Álvaro Montero, que corrigió por allí la marcha. Ahí está el detalle de la forma como se da esa situación, a un costado, como indica precisamente el manual del arquero. Y aquí, evidentemente, la pelota iba por fuera, pero a veces se pierde la referencia de los arqueros y es mejor cualquier tipo de dolor de cabeza y enviarla al tiro de esquina.
ante el remate de Jaime Alvarado. El tiro de esquina a propósito cobrado por Anderson Plata, aparece de Daniel Torres, y la definición en el segundo palo de Joaquín Varela entonces para marcar con el conjunto deportivo Independiente Medellín en un momento especial para el defensor central. Entonces ya había tenido algunas presentaciones en ese juego aéreo asistiendo y demás, pero no con la fortuna de poder resolver, y en el minuto 53 entonces lo igualaba el poderoso de la montaña. Ahí se fue Plata, ingresó Andrés Ricaurte, tal vez pensó el profe Arias que quería darle mejor circulación de la pelota, pero resulta que le quitó poder y ataque al conjunto deportivo Independiente Medellín. Esta de Daniel Ruiz, por allí algún tipo de reclamación, pero en buenos términos, indudablemente, del capitán Macalister Silva, que se la entrega como con la mano, y la verdad es que la dirección no fue la oportuna en el caso de un hombre que habitualmente le pega bien a la pelota. Lo intentó el poderoso La Montaña desde la parte posterior con sus defensores centrales, incluso aparecía José Ortiz. Ruiz también poniéndose por allí el overol, y esta es increíble de Cetré, el goleador del equipo. Habitualmente remata portería, ras de piso, pero no fue realmente la noche para certificar toda su calidad. Sí estuvo en momentos claves del conjunto deportivo Independiente Medellín, pero no en estos, cuando más lo necesitaba el poderoso, y era el de finalizador, el de asistidor en algunas oportunidades también. Intentó Millonarios, que tuvo un tramo muy interesante en el cierre del partido, en la condición física, en la condición futbolística, en los cambios que fueron mejores de parte de Alberto Gamero. Y aquí está otra vez la pareja Ruiz, Macalister Silva, y el cabezazo por allí de Leo Castro, muy cerca a la portería de José Luis Chunga. La pelota pasó muy, muy cerca, y la ilusión entonces del conjunto de los Millonarios de llegar a la segunda anotación. El duelo con Varela, que lo gana el exjugador del conjunto deportivo Pereira, compasado por supuesto en el conjunto deportivo Independiente Medellín. Y al final los dos equipos indudablemente intentaron, buscaron el segundo gol, que no llegó. Y esta realmente es una jugada maravillosa de guerra en la asistencia, y tal vez no, en el caso precisamente del jugador de Millonarios. Estamos hablando del lateral con la ilusión de poderlo resolver, pero no se dio entonces para Bertel. Prefirió la asistencia buscando a otro que venía del banco de suplentes, Juan Carvajal, y así terminó el partido entonces. 1-1 entre Deportivo Independiente Medellín y el conjunto de los Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.